la gente, aquí con todos ustedes, vuestro amigo CD King, un día más, un día menos. Nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras. En este caso de nuestro... Creo que estaba nuestra amiga... La pequeña esta, no me acuerdo ahora. Bueno, como notaréis, estoy más blanco de lo normal. No es porque me haya teñido la piel. He cambiado la iluminación, al menos ya no se ve tanta sombra. La croma yo creo que ahora se va a ver perfecta siempre. Y nada, ahí estamos. Ahí estamos, a ver qué tal se ve ahora. Si soy feo, pues ahora se me va a ver más feo todavía. Menos mal que estoy chiquitito ahí abajo en la pantalla, no me veis mucho. La verdad es que tengo aquí dos focos, que esto no es normal, de estos de iluminación de fotografía. Pero bueno, pillé una ofertilla y digo, venga, pues... ¡Madre del amor hermoso! ¡Lol! ¡Fea! ¿Y el otro? ¿Esto con qué fue? Esta troleada. Algo nos troleó, no me acuerdo qué fue. En fin. ¡Madre del amor hermoso! Esos son los dos nuevos comandos de voz que me han metido en el canal. Están por ahí también en la lista de abajo. Muy buena, Seba. Y nada, aquí estamos. Vamos a echar un ratico con el Don Starve, un par de horas. Y luego nos vamos al... Más o menos, al menos un poquito menos, pero... Por ahí más o menos, dos horitas. Y nos vamos a ir al... Al... Continuamos la partida de esta señorita. Nos vamos al Pillars of Eternity. Estamos ahí con la expansión, la marcha, la ruta calcárea, la parte 1. Y nada, ahí vamos a continuarla. Esta señorita, ¿qué le pasaba? A ver. Sí, no tardará en llegar tu hermana, muy bien. Pero espérate. Estamos en el día 10, que yo me acuerde. Estamos en primavera, cerca del verano. Tengo dos huevos aquí a punto de nacer en la mochila. ¿Por qué están en la mochila? Eso quisiera yo saber. ¿Y por qué me los llevo? Mi base, ¿dónde estaba? ¿Ves tú? Estas cosas son las que pasan cuando te vas, se te olvida. Mi base. Ah, es que no tengo base. Sí, la base está aquí ya. Uy, ¿por qué estoy aquí arriba? Vine a por piedras, oro y tal, ¿no? Imagino que fue eso. Hielo, creo que también. Pues ya no lo sé, ya va, me loco, pero no me acuerdo muy bien. Pero bueno, vamos a coger el pico. ¿Tengo pico? Hazme un pico, anda. Regreso hasta tarde, compa. Venga, que vaya bien el curro, tío. Que sea lo más leve posible. Gracias por pasarte. Saludos a Casper, lol. Pues me he puesto un poco más... He bajado un pelín el brillo, un poquito, para que no se me vea tan blanco. Porque en verdad estoy más blanco todavía. He hecho un poco de trampa ello. La risa te ha troleado. Hostia, ahora me encuentro un pico ahí arriba. Ah, no, yo vine a por carbón, puede ser. Por eso tengo todos estos árboles quemados. Pues muy probable, ¿verdad? Joder, ya está trabajándose. ¿Estos están quemados o están secos? No, están secos. ¿Y qué tenía en la base? Tengo la... ¿Puedo ver lo que tengo en la base desde aquí? No tengo la olla, de todas formas necesito carbón. Ah, venía por árboles de... Vale, porque necesitaba piñas, es verdad. Necesitaba piñas para llevármelas para abajo. Vale, vamos a matar también unos cuantos árboles. Nos llevamos las piñas. ¡Ey, Don Patón, muy buena! Bueno, estás muteado. ¡Yuhu! Sí, pues estaba a punto de empezar muteado. Bueno, pues justo cuando iba a hablar digo, hostia, mierda. Que me pega Patón. Ah, vale, hay una llena, vale. Entonces vamos a aprovechar la noche. Aunque me estoy mojando, pero bueno. Vamos a aprovechar entonces un poquito la noche. La casa la teníamos al lado del pantano, ¿no? Veremos a ver si no la liamos parda. Creo que estoy mezclando yo también partida. A ver, el mapa era pausa. A ver, la casa la hicimos aquí porque esto era pantano, que además era enorme el pantano, no teníamos otro sitio. Empezaba... Ah, vale, sí, porque tiene este tipo de árboles y los quiero cambiar por los que tengo ahora. No tengo cerdos para protegerme. Bueno, unas malas, por aquí tengo una caseta, pero no tengo más. Al menos que por aquí de esta sombra haya algo, que lo dudo. Y nada, pero bueno, me puedo defender en el pantano, según me comentasteis, así que ya iremos viendo. A ver.
Vamos a talar un poquito los árboles para coger más madera y más piñas mientras se nos hace el día. Y que tenés, bueno, se nos llega el verano, por eso estoy también cogiendo hielo. El problema, y ahora recuerdo por qué estoy aquí arriba, son las ranas, que son muy pesadas y muy cansinas y no me dejaban tranquilo. Voy a intentar picar todo el hielo posible, aunque habría que hacer la nevera antes, ¿no? La nevera no necesitaba piezas mecánicas. Me quiero imaginar que sí, y si es así, oro también necesitamos bastante, así que vamos a coger todo el que podamos. Me quedé sin pico, va a haber que empezar a hacer picos de oro. Madre mía, la primavera como llueve, la virgen. Este juego, catastación del año, que la lía más parda que la anterior. Madre mía, esta zona está llena de ranas. ¿Qué pasa aquí? Joder, que estoy muerto de hambre y ni me he enterado. Ahí vienen las ranas. Tío, qué pesas son, tío. Esta zona es mortal. Mira, al menos con un poco de suerte tengo un poco de carne por aquí. Han matado a los topos las ranas. Voy a intentar huir. ¿Cómo va la cosa, patón? Vale, me voy a hacer una hoguera rápida para secarme y todo el rollo. Voy a hacer un poco de carne. Voy a plantar unas patas de piñas por aquí arriba. Sí, te he visto que te lo has pillado. Madre mía. Bueno, vamos haciendo un poco de bosque por aquí. Vamos a necesitar carbón. Y como vamos a necesitar carbón, yo creo que, bueno, vamos a calentarnos un poco antes. Hay que hacer huertos. Aunque en el verano no sé yo los huertos hasta qué punto nos interesa o cómo lo podemos hacer. Bueno, ahora investigaremos. A ver si suelto por aquí los huevos. Demasiado caliente. Coge, coge. No sé si ahí está muy frío. ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me he comido el huevo! Puto juego troll. Ponía a soltarlo, tío, ponía a soltar, no ponía a comer. A mí no me toquen las narices, juego troll. ¿Estás comido? Joder. ¿Está eclosionando o creéis que se está enfriando? Es que ya más cerca dice que está, que se pone rojo. Ahora está cerca el fuego y no se pone rojo. Esto, imagino que es si caliento esto. Pues por la lluvia. Vamos, yo estoy aquí con la lluvia y al lado del fuego y aún así no me seco porque no deja de llover. Vale, vamos a guardar oro, porque aquí no había oro. Sí, coño. Oro. De salud, esto va muy mal, ¿eh? Llamadme raro, pero va muy mal. Esta señorita no deja de... Me he comido un huevo, no deja de mojarse. A ver, un frigorífico que necesitaba. A ver.
Primero necesito el motor de alquimia. Necesita dos artilugios, que era el oro y las piedras. ¡Ah! Por eso me fui para arriba, por las piedras. Vale, vale. Dos necesitaba. Dos y ahora el oro. Vienen ranas muy cerca. Uno y dos muertos lejos de esto. Vale, y ahora me puedo hacer el motor de alquimia con cuatro y dos más de piedra. Uno, dos, tres, me va a faltar uno. Uno y dos de piedra. La rana que hace detrás del topo y yo. Vale, como necesito más madera, ahora que ha dejado de llover, espero que el huevo no se vaya. Espérate, hazte un hacha de oro, para cuando se rompa esta mierda. ¿Por qué no la hace? Ah, vale, porque necesito lo otro, vale. Madera, madera. Ya tengo una semisolución para lo de la fibra y eso. Oye, ¿el sonido se ha puesto más fuerte por sí solo o me estoy yo volviendo loco? Voy a bajarlo un poco. ¿Dónde está el sonido? Es la locura, ¿no? Que me estoy volviendo loco, la locura. Nunca. Tengo 9 de salud. Que no me he dado cuenta de ese detalle, la virgen. Claro, como pierdo un montón de salud cada vez que como, o sea, cada vez que me quedo sin comida. Va a ser el comerme el huevo crudo. Porque la carne me ha hecho nada y menos. Aquí no tengo nada de alimento, ¿no? Tengo los mangos estos, a unas malas los puedo cocinar todos. Quería para plantarlos por ahí arriba, pero de momento voy a comer. Que tengo una tos para lo harto de hambre. Que no es ni medio normal. Come, niña, come. Vale, parece que vamos un poco mejor. Se nos va a hacer de noche. Estoy sin madera, la he liado. ¿Aguantará toda la noche esto aquí? Ah, vale, aquí tengo 3. Digo para que aguante. Y mientras tanto voy a coger un poco de madera por aquí cerca. Si es que la gordura no acaba de matar a esta chiquilla. No te quedes sin hacha, hombre. Madre mía, está loca, perdida la pobre. Es largo, luego te mando un audio. Ok. El huevo está eclosionando, se me está confinando. Yo no sé lo que está pasando con ese huevo. Solo espero que no la palme el pobre huevo. Madera 7. Me voy a hacer una tabla más, creo que puedo. Que era la que me faltaba. Y con esto me puedo hacer el motor de alquimia. Que lo voy a poner al lado de la máquina de ciencia. Y entonces, por lo pronto, me puedo ir haciendo un hacha de piedra. O sea, de oro. Ahora puedo hacerme un pico de oro. Una pala de oro. Y de momento ya está. Navaja tengo ya. No tengo. ¡El huevo! Vaya, que si se cocina ahí yo. Estaba demasiado cerca al ser de día. Vale, hombre, ahora se pone a llover. Tío, ¿va a dejar de llover en esta primavera algún día? Vale, coge el huevo y déjalo aquí. Y vámonos a por muchas cosas. Necesitamos mucho oro, mucha madera. El problema es que necesitamos también mucha comida. Vamos a explorar. ¿Qué exploramos?
Pues no tengo mucho que explorar. Vamos a explorar por aquí para arriba, cogiendo madera, cogiendo flores. Espero no liarla con los árboles asesinos estos, aquí cerca de la base. Vamos a subir un poco la cordura, que estaba fatal también. Aquí hay un ovillo de gato, lo que no sé dónde está el gato. Madre mía. Me tiene que hacer un paraguas y no quería malgastar, pero me lo tengo que hacer. ¿Dónde cojones hace el paraguas, tú? ¿El paraguas no era de supervivencia? Ah, vale, necesito flores. Había un paraguas mejor, ¿cómo se hace? Con la piel de cerdo y las tela y dos telarañas. No tengo telarañas ahora mismo para eso. ¿Dejará de llover algún día? ¿Creéis ustedes que sí? Tú, deja de atacarme. ¡Loca! Te reviento, ¿eh? Tengo 26 de salud. ¡Cerdo, ataca! ¡A la rana, cerdo! ¡Es espacio, ataca! Vale, ahora tengo que hacer que me olvide y que se ataquen entre ellos dos. Y si me deja. Vale, coge setas, coge todo lo que pueda. Entonces se ve todo bien el directo, ¿no, gente? Se hace de noche, dice. Bueno, atardece más que de noche. ¿Ahora qué quieres que se rompa la hacha? No se rompe nunca para cogerla de oro. Al menos dura un montón más, no tienes que estar todo el tiempo pendiente del hacha, tío. Y sobre todo el pico sí que se rompe rápido. Ahora que está durmiendo el gatete, si rompo la casa, pero claro, luego no respawnea. Vamos a dejarlo ahí, pobrecito. Vale, te has quedado sin hacha, tío, coge esta, no me seas tonta. Y debería irme a por la otra madera, la que da piñas. Había también zona de desierto. ¿Por dónde era? Ah, eso era por allí. Ah, pero lo bueno es que aquí tenía un viaje rápido, es verdad. Desde aquí hasta aquí. Aunque ahí estaba un montón de perros, que no sé si seguirán por ahí. Pero lo digo porque por aquí había juncos de esos rodantes que te dan muchas cosas. Pues vamos a vaciar el inventario y lo vamos a poder hacer. Vamos a aprovechar un poquito más para ir arriba para coger piñas y tal. La verdad es que el inventario lo llevamos bastante lleno. Bastante. A ver la señorita esta, cómo se las apaña por aquí. Mira, topo lo que tengo. Topo, mira lo que tengo. Te jode, te quedaste sin piedra. Si quiere coger las piedras del topo, ellos. Vale. Perros. Esos son perros, ¿verdad? Lo acabo de escuchar. Viene un perro. Viene un perro. Y se va a hacer de no. No tengo cerdos hasta Dios sabe cuándo. Al pantano con ellos. O aguantar por la noche. A ver cómo cojones lo hago. Voy a tener que... Espérate, a ver si se va rompiendo esto rápido. Voy a tener un hueco más en el inventario. Que vienen, que vienen. Que vienen los chuchos. Voy haciendo una que se me va a hacer de noche, ¿no? Es que no tengo hueco para hacer otra. Voy a ver si rompo esto antes. Está a punto de romperse. De hecho, se ha roto ya. Cuidado, cuidado, que está muy cerca, ¿eh? A ver si entre las ranas y los perros consigo que se maten. O a ver qué hago. Está muy, muy cerca.
Demasiado, diría yo. ¿Y si suelto a la hermana? Me defenderá de todos mis... de todos los perritos. ¡Hostia! ¡Me cago! ¡Dejadme! ¡Asesinos! No, uy, si no se cargan al pobre Chester. Se le queda todo por ahí tirado. Vamos al pantano con ellos, a ver si es verdad que el pantano nos defiende. Lo malo que el pantano de noche, no sé yo si es muy buena idea, pero vamos para allá. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Deja, pobre Chester! ¡Chester, más rápido que te cogen! Te he dejado atrás. ¿Están atacando otra cosa? ¡Wow, wow! Te he dejado atrás. ¡No, vuelven! Esto es un riesgo para mí, pero... espero que lo que hay en el pantano ataque con los perros, acabe con los perros antes que conmigo. Bueno, es que tampoco veo nada. Meterme aquí de noche... arañas. Qué pena no tener sitio. Espera, espera, suelta la piña. Y suelta... no, ¿cómo te das? A ver, que hay arañas muertas. ¿Quién las ha matado? No lo sé, pero yo quiero coger las telarañas. ¡Huye! Pero es nivel 3, LOL. Despistar a los perros. Se los han comido las moscas. Mañana saldremos de duda. Yo voy a salir del pantano. O lo voy a intentar al menos. Ya va a amanecer, a ver, así que ahora saldrán los cerditos. Si siguen por ahí los perros, juega justo a tiempo. Se ha roto una y se ha puesto otra. Vale, se va a hacer de día. Los bichos deben de estar en algún lado, ¿no? Vamos a soltar un stack de madera. Soltar las setas. O casi que incluso deberíamos hacer de comer. Y teniendo en cuenta que es de día, algo me dice que la rana no me ataca, qué raro. ¿Y por qué tengo ranas tan cerca de casa? Deja de llover ya, ranas. Lo de comer esto también, pero quiero hacer la olla. Pero claro, para eso tengo que... vale, guarda las telas de araña. ¿En Chester tengo algo? Chester, ven. Ah, está vacío, vale. Pues con todo lo que llevo encima, que son sobre todo herramientas y tal, quizás me viene bien. Vale, vamos a hacer entonces lo que hemos dicho. Aunque quizá voy andando hacia aquella zona. Así atravieso el pantano y vemos qué hay. Llamadme loco, pero quiero hacerlo. Los perros han tenido que morir por aquí. ¿Quién los ha matado y dónde? Exactamente, no lo sé. Ahí hay carne de monstruo, así una planta. Pero claro, hay que tener cuidado porque... ¡corre, Chester! ¡Chester, huye de ahí! Otra planta, cuidado. Vale, vale, ya tenemos entonces el mejor sitio para defenderse. Y con diferencia son las plantas esas. Juncos creo que servían para algo también. Así que vamos a coger todo. Mira qué línea de plantas hay ahí. Cuidado. Sobre todo es por Chester, porque si sale esta Chester cerca, le pegan una paliza al pobre. Mira un esto. ¡No, no! Esto es lo que digo, que suele haber muchas cosas en ellos, así que vamos a cogerlos. Se escapan desde el desierto al pantano. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cuidado, Chester, huye! ¡Madre mía, cómo está esto! ¡Huye, Chester! ¡Bien, Chester! Nada más que Chester es rápido. ¡Ey, tío Gilito! ¿Qué pasa? ¿Va por café? ¡Muy bien, tío! Pues mola el pantano, así revientan a todos los bichos, las plantas. Ahora aquí cuidado que había muchos perros, pero vamos a ir por la zona de arriba, así, con cuidado de los perros. Y vamos a intentar
Esto también nos va a subir la cordura un montón. Hasta que empiece a oscurecer, claro. Vale, vamos a explorar esta zona de desierto. A ver si es verdad que había por aquí. Vamos a poner un poco más grande el minimapa. O sea, sí, vamos a coger piedra también, que nos vendrá bien. No, eso no. Aquí dentro podemos encontrar cosas muy útiles. Nunca se sabe. Normalmente son en ramitas y tal, pero nunca se sabe lo que podemos encontrar. Los huesos estos creo que daban otra cosa. Ahí está. Empieza el atardecer. Cuidado, no te vayas, planta rodante. ¡Ven! He dicho que venga. No tiene por qué, pero hay veces que dan cosas útiles. Pero me están dejando en evidencia. Vamos a tirar por la parte de arriba también, a ver qué hay. Ahora me empiezo a mojar de nuevo. No me quiero hacer un paraguas, pero me dice que algo me dice que o lo hago o me voy a empapar. Hola, Chester. Vamos a picar un poquito por aquí. A ver qué tal, a ver qué cual, qué pascual, requete pascual. Estas tres negras, el color no creo que tenga nada que ver, ¿no? Te dan piedras y ya está. Tenemos un stack de 40. Voy guardando aquí stack de 40. Así ya me voy quitando de tonterías. Son huecos libres, que se las lleve Chester. ¿Será por piedra? La virgen, madera también tendríamos que coger. Si talo el árbol ese de pinchos, ¿qué me da? ¿Me pincho talándolo? Con el hacha me refiero. Por probar. No merece mucho la pena, por lo que veo. Vale, vamos a explorar toda la zona, a ver qué hay. Aquí hay flores. Voy a hacer un paraguas. Ya que voy a registrar estas cosas, me voy a hacer, creo que sí, me hace un paraguas. Porque madre mía, las que caen en primavera. Y estamos ya. ¿Cuánto falta para el verano? Hay veces que lo dice y dices que no, pero vamos, no debe faltar mucho para el verano. Aquí ha muerto alguien. No tiene nada, lo cogería yo. Coge la planta rodadora. No me dan nada útil. Normalmente no me quieren dar nada guay. Ah, que era un sombrero, que no era un arbusto. Una pluma roja. Para algo servirá. Y la... ¿Qué coño? Que se quema Chester, Chester, huye. ¿Cómo apaga Chester, tío? Se apaga solo, vale, tío. Así se va. Joder, tengo 17 de vida, tío. Puedo cargar más cosas para Chester. Comete esto. Chester, una cosa. El sombrero de valla este, ¿para qué se supone que sirve? No sé lo que hace, la verdad. Lo averiguaremos. Ya veremos. Vamos a dárselo a Chester. Vamos a coger los huesos, ya que estamos. Que algún día nos servirán para algo. El paraguas, loca. Madre mía, 40 de humedad. Y subiendo. Voy a intentar coger todas las plantas rodadoras y ya que podamos. Y ya cogeremos más huesos y tal. Ahí va una, no te vayas. ¡No! ¡Viento! ¡Wow, wow, wow, wow! Vale, vamos a seguir buscando. ¡Ahí va una! ¡Ahí va una! ¡Que te he visto! ¿Dónde vas, loca? ¡Ahí va, ahí va! ¡Cógela! ¡Cógela, pequeña! Pequeña, no, Berta, cógela. Normalmente solo dan palos y tal, pero me voy a hacer otra, que no me fío. ¿Te ha gustado este juego? ¿Qué crees que le hace falta? Sinceramente, nada. Porque con todo lo que tiene, y si para cualquier persona, lo bueno de este juego es que cualquier cosa que le pueda faltar para alguien,
lo compensa con los mods. Con los mods puedes hacer lo que quieras en este juego. Quiero decir, puedes decir... A ver si esto me da tronco. O sea, a ver si me da... ¿Puedo cocinar? Con los mods... O sea, carbón quería decir. Con los mods puedes hacer de todo. Puedes decir... Espérate que es de noche. Vamos a esperar ya que se va a hacer de día. Cualquier cosa. ¿Ves que tienes pequeño el inventario y quieres más hueco? Lo puedes hacer. Mil cosas, la verdad. La comunidad ha hecho muchísimas cosas en este juego. Oye, ¿qué le falta? Es que tampoco sabría decirte. Así a primera vista, ¿qué te puedo decir que le falta al juego? No sé. Para lo que es y lo que propone el juego, es muy curioso y... ¡Wow! ¡No, no, no! Tiene muchos detalles, tiene muchas... Yo para mi gusto es que va muy de... Lo único que haría, si se le... que no sé si con los mods se puede hacer... O incluso las opciones del juego al menos se puede hacer. Para mí es que va demasiado rápido. No, multiplayer tiene, de hecho. Hicieron una versión que tiene para jugar con gente. Lo que pasa es que lo intentamos probar el otro día y no fui capaz. Y me dijeron que era un juego diferente y digo, pues ya acabo estas partidas y ya veré luego. Como decía, para mí que es muy rápido, tío Gilito. Porque pasan muy rápido los días. No te da, muchas veces no te da tiempo. Es demasiado estresante, pero es la gracia, es un poco la gracia y el vicio del juego. Pero quizás yo un poquito, no, yo no pido mucho, pero un poquito más lento, para mí sería más perfecto el juego. Vamos a buscar unos cuantos árboles o algo por ahí para coger más carbón. Y nos hacemos la olla. Nos intentamos hacer un... Nos intentamos hacer, lo diré, un... Vamos a ver el... Lo diré. A ver si puedo hacer frigorífico. Necesitaba piezas mecánicas, pero claro, no he encontrado robots por ningún lado, ¿no? En ninguna parte del mapa creo haber encontrado robots. No los recuerdo, si los recordara. Aquí arriba estaba esto, pero no había robots. Estoy seguro, 100%. Puerta de más, huele y todo el rollo. Que además recuerdo que andé por aquí. ¿Y este agujero negro? O sea, este agujero de gusano, ¿dónde me llevaba? ¿Muy lejos en el tiempo o...? Pues ahora no lo sé, la verdad. Vale, habrá que buscar gusanitos, a ver si nos aparece. O sea, gusanito. Ahí hay algo. ¡Un conejo! ¡Lol! No, no lo asesine. Cuando está a punto de morirse, sí, eso lo asesinamos y es carne gratis. Había un conejo dentro de la planta rodadora. Ya, pero si va muy rápido, a veces hace que pierdas parte de la historia de cosas diferentes. ¡Claro! Pero, a la vez. Sombrero de copa, mira. Y las recetas, que esto es muy importante. Dentro de esto, hay recetas. A la vez que hace eso, que no te enteres, como tú dices. También te pasa que, bueno, cada partida te vas enterando de cosas nuevas y vas aprendiendo cosas nuevas. Que no lo estoy defendiendo porque raya un montón muchas veces, pero bueno, mola. Joder, ya tenemos otra 23 de salud otra vez, tío. Madre de amor hermoso este juego. No, pétalo oscuro, no, suéltalo. La tela de araña, dásela a Chester. Las piñas también, dásela a Chester. Esto ya va lleno. Diréis, ¿por qué le da las piñas? Porque quiero hacer una colección de piñas brutal. 19, vamos a tener que hacer un fuego y cocinar rápido la carne de monstruo y comérnosla. Pero claro, si consigo antes carbón. Vamos a intentar hacer carbón, vamos a intentar quemar esto. Venga, pero dale fuego ya, niña, que tardas un mes. Es que está húmedo, por eso creo que tarda más en arder. Intenta quemar unos cuantos, que por aquí además. ¿Follaje? Esto no sé para qué es, pero no me lo quiero comer. Vamos a quemar todos los árboles que pueda por aquí cerca. Diréis, ¿por qué quemas tantos árboles? Porque quiero carbón para la olla, que no recuerdo cuánto era tampoco, el necesario. Cuidado que suenan perros, ¿eh? Cuidado que suenan perros. Venga, patón, tío, hasta ahora. Los perros estaban cerca del agujero. Me da tiempo a llegar antes de que oscurezca. Wow, sí, falta mucho para que oscurezca, de hecho. Wow, wow, wow.
¿Me han visto? No sé, pero se ha quedado ahí pillado. Voy a pasar de él. No sé si voy a intentar coger esto. Nunca se sabe lo que tienen encima. ¡Vuelve, maldita! ¡Maldita bola rodante, vuelve! Normalmente solo tienen pastos y ramitas, pero nunca se sabe. ¡Eh! ¿Atacar? ¿Qué coño es eso? Ataca. No sé lo que he cogido ahí, pero algo hay. Mierda, me muero de hambre, tú. ¿Dónde está la semilla? Si yo tenía semillas, me voy a morir. ¡Corre! ¡Mierda, que no tengo para una fogata! ¿En serio? Hostia, que menos mal que se había respawnado el altar. Menos mal al altar. Ah, no, este es el segundo. Este es el que estaba lejos. Vale, pero entre ese y aquel, yo creo que le dará tiempo a respawnearse al otro. Vale, pues no está muy lejos nuestra... No, no está muy lejos, vamos para allá. ¿Ya salió el fantasma de nuestra hermana? Cuando te matan, sale. Joder, ha sido un fallo muy grande, pero pensaba que tenía para hacer la mierda esa y no. Qué troll. Al menos ahora el fantasma espero que me defienda o me ayude. Vamos, Abigail, ven conmigo. Pero no tenía en serio para hacer fuego, tío. Ni tenía semillas. Estaba buscando semillas para comérmela antes de que me muriera. Es que tenía muy poca salud y claro, me la han liado. Pongo la mochila primero. Vale. ¿Hay ese sitio para todo el inventario? No. Claro, es que he cogido cosas nuevas. A ver, la tela de araña para este hombre. Ah, claro, es que ahora llevo esto encima. Llevo dos piedras más que, bueno, las voy a poner con esta. Pero claro, el mármol en principio lo voy a soltar. Madre del amor hermoso. Voy a soltar la pala esta porque tengo la lujosa. Voy a coger el mazo y romper los huesos estos. Y ahora el problema sería o me lo llevo en la mano. Nos estamos salvando gracias a los puntos de respawn, que nos hemos encontrado muy juntos, pero como siga así no me salvo. Claro, con esto encima. A ver, algo que pueda soltar así que tú digas esto. Ahora mismo no me sirve. El conejo. No, el conejo no. Ah, un palo. Espera, espera, espera. Vale, vale, vale. Lo que sí me voy a hacer es otro de esto. Y voy a quemar todo lo que... Vamos a seguir cogiendo carbón. Tengo un problemilla. ¿Esto qué es? Carne vegetal. La planta me ha dado carne y me ha dado una vulva carnosa. No sé para qué sirve. La vida continúa. ¿Se puede plantar supuestamente? No sé qué hacer. Pero más que... Mira dónde están las semillas, tío. ¿Por qué no aparecían antes? No lo sé, pero bueno, necesito más madera, así que vámonos. A menos ahora tenemos a Abigail con nosotros hasta... Es verdad, no está la flor de Abigail. Hay que tener cuidado cuando muera, que no nos quedemos sin ella. Vamos a por el borde, que suele salir más cosas. O sea, hemos visto que si hay algo en el suelo y... Mira, mira, mira un montón. ¡Corre! ¡Corre! A ver, se puede hacer rápido, pero yo qué sé. Bueno, suéltala de momento y ahora vemos si hay más cosas por aquí útiles. Esto es flor oscura de esa, ¿no? Esto es lo oscuro, no lo quiero para nada, tío. ¡No! ¡Suelta y coge los nuevos!
Joder, que no le caben más cosas encima. ¡Soltar eso! Pero quiere... ¡Ah, niña, me caso! ¡Que me vuelvo loco la virgen! Vámonos para arriba, yo que sé. Por culo la cuerda. Ven, 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 por si tienes algo para mí. Palo. Más palicos. Mira, vámonos ya del desierto este. Nos arriesgaremos cruzando el pantano de nuevo. Tendré que ver cómo tengo que comer. Que no tengo madera para hacer un mierda, perro. Abigail, defiéndeme. Tapón. Abigail, tú puedes con él. Abigail, pues. ¡Toma! Vamos, puro perro. Ah, ¿que de ahí respawnean los perros? ¿Me estás diciendo en serio que respawnean los perros? Estaba pensando, digo, ¿esto qué es? ¿Esto es una guarida de perros? ¡Hostia puta! ¡Y da gemas! Suelta uno de más. Bueno, espérate, suelta. Se va a hacer de noche. Es más que Abigail es un crack. Madre mía, Abigail se los carga a todos, pero claro. Qué suelto, tío. Tengo los pétalos y recupero un poco de salud. Estoy cogiendo carne de monstruo. El tapón. Aunque sinceramente creo que era más importante. Que había como una especie de diamante. Gema azul. No sé para qué, pero yo la cojo. Reto Patón. Patón se ha ido a ver la tele, dice. Pero no sé, a ver si tiene suerte. Vale, entonces ya sabemos lo que son. Vale, por eso hay tantos perros en esa zona. Vale, vamos a intentar... ¡Hostia! ¡Loca, corre! Vale, vamos a cruzar rápido el pantano. Si vas muy rápido, el fantasma se suele quedar lejos. No quiero que se nos pierda. Una vez se me bugueó por ahí, tuve que dar una pieza de vuelta para encontrarlo. Vale, ahí viene el loco. La virgen, si es que no tengo sitio. Abigail, venga, a ver si podemos con esto, ven. No, Abigail, no. Se la ha cargado esto. Las plantas estas son brutales. Vale, Abigail ha muerto, vámonos. Vámonos a nuestra base. Bueno, a ver dónde encontramos piezas mecánicas, porque es lo que nos falta. Hay que tener en cuenta, a ver. Vale, entonces esto solo es desierto. Y aquí se acaba el mapa, y aquí también estamos rodeados de agua. O sea, bueno, aparte de que esto es pantano. Tendremos que subir entonces, a ver cómo lo hago, porque este agujero negro creo que, si no me equivoco, o sea, agujero de gusano, si no me equivoco, me lleva hasta aquí. Y este lleva hasta allá arriba, entonces vamos a tener que venir a pata por aquí, por este bosque. Está un poco lejos, pero, y explorar por esta zona, a ver qué es lo que hay. El problema es que nos lleva, está muy lejos nuestra base de todo, y al no tener agujeros para ir rápido, no sé yo si es un buen sitio el que hemos elegido para la base. Digo porque está un poco lejos de todo. De mierda, le estás pegando a... Ven, corre. Pequeño, que no te maten, ven.
¡Hostia! ¿Qué? La he liado. La hemos liado, bacalao. Son las 5, nos queda una horita. Así que vamos a darle un poquito más. ¿Qué pasa esto? Esto se ha vuelto loco, tío. ¡Ay! Me la han liado. Nuevos comandos de Bob. Es hora de usarlo. Madre del amor hermoso. Risatroll dice, a ver. En fin, a ver, jugar. Nueva partida. Está este, que no sé por qué no se pone aleatorio. Dice, ¿tienes que darle cada vez que quiere? Si no, no se pone, vale. Esto es lo que yo me refería. ¿Quién mundo? Tamaño del mundo, por defecto. Medio, grande, enorme. Lance Branch. Esto no sé lo que es. Last loop. Día, por defecto. Largo día, largo atardecer, larga noche. No día, no atardecer y no noche. Únicamente día, únicamente atardecer, únicamente noche. A ver, a mí me gusta lo de por defecto. Tampoco me gusta. Claro, pero si pones día largo es siempre día largo. Está bien que cada... Está bien que cada... Que cada... Que cada estación tenga su duración por defecto, pero claro. Es un poco coñazo. Inicio, otoño, primavera. Bueno, lo dejamos entonces por defecto y ya está. ¡Eh, mi Feni! Pues aquí que me acaban de matar a la pequeña y vamos a empezar una nueva partida. Y... Enlace eliminado, ¿qué dice eso? Como decía, vamos a empezar una partida con personajes aleatorios a ver quién nos toca, porque la niña al final ha muerto. Ha sido un medio fallo mío porque me he ido a luchar. Bueno, es que me persigue una araña y no, muchas veces no valoro, no veo la vida. No te parpadea la pantalla, no te parpadea diciéndote que se le acaba la vida al personaje. En fin, vamos a comenzar ya bien con quién es. Tenemos dos nuevos comandos de voz. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso y risa troll. Soy una persona que me río estando triste, mira. Soy capaz de reírme estando triste. En fin, nada, la risa troll que me la pilló por ahí, que no sé con qué fue, que me reí. Y me la pilló el amigo Seba, como siempre, pillándome. ¡Nos ha tocado el leñador! ¡El leñador, el leñador! Con su oscuro secreto. Mira, mira, este tío con el hacha es brutal. Hay veces... Mira cómo tala ello. Mira cómo tala ello. Súper rápido. Dice, muerta a todos los árboles. Pero mira, ves esto aquí, máximo 100. Es que no quiero enseñar el secreto porque es muy troll. La primera vez lo... ¿Viste el vídeo en diferido del leñador? ¿Y descubriste su oscuro secreto? ¿Estás bien? Dice. Hay que parar antes de llegar a 100. Que yo la primera vez... Yo pensaba que iba a pasar algo bueno. Y bueno, ahí lo dejo. No digo ni que fuera bueno ni que fuera malo. Pues no te lo voy a enseñar, tío. ¡Eh! Un altar de resurrección ya. ¿Ves? Si te paras un rato, si te estás un poco sin talar, empieza a bajar poco a poco. Hemos empezado en otoño, vale. Oh, qué pena no tener un martillo. Para la piel de cerdo, para nuestra mochila. Vale, aquí tenemos desierto.
Joder, es que si te lo enseño la liamos parda. Bueno, venga, vamos a hacerlo. Es que creo que pierde salud y moral y pierde de todo. Cuidado, te estás saltando, sí, veo. Cuando se acerca a 100 dice, cuidado, cuidado. Woody, ten cuidado, adiós, te lo advertí. ¡Mira! Lo malo que pierde la mochila. Pero se come toda la madera. El problema es que se come todo lo que pilla. Y entre más y mientras que come no le baja. Hay que estar. Hay que estar. Ahora hay que esperar a que se le pase el efecto. Porque lo he perdido todo. El impulso lo puede. Quiere comer más madera. El conejo cómo corre. Además súper rápido. Quizás en un momento dado para atacar cuando te persiguen o algo te puede servir. Pero solo, este hombre creo que solo come madera. Digo, pues si me atacan y los reviento, o a lo mejor estando así no puedo morir porque no tengo salud. Quizás sea una forma de evitar los peligros. No creo. Te la pasas el juego, podría sobrevivir 500 días. Así, porque te llevas toda la vida comiendo madera y eres inmortal. Eso es lo que no sé, yo creo que no ataca, solo come madera. Pero lo que voy es que tú te puedes llevar así 500 días, 500... Bueno, a lo mejor no, porque tampoco creo que tenga moral. Día 38, no me quiero ir muy lejos de mis cosas, que las pierdo. Hombre, para explorar está bien, mientras que ves que le va bajando. Vamos a explorar un poco por aquí rápido. Ah, mira, aquí tenemos más bioma de este. En principio no ataca, tendría que ver un enemigo, pero al conejo no le da la opción de atacar. Mierda, se ha dormido detrás de los árboles. No lo vas a ver desde el despertar que tiene. Me estoy poniendo un poco hambriento, pero ve, pasa toda la noche el problema. Y ve, le baja un montón, mira, la salud, la vida y le baja todo. Y dice, otra vez empieza, ten cuidado. El problema es que me... Estamos hermosos. Está muy chetado, pero mira la vida ahora. Nada, pero vamos, que la verdad que está muy chetado. Lo controlas bien para que no pase de 100 nunca. Para que no llegue a 100. Y triunfas con este hombre. Mira, oro. Ahora vamos a tener que coger muchas flores. Voy a ver si me puedo hacer un pico. Más piedras de estas. ¡Eh, un martillo! ¿Para qué diréis? Pues para los eso de cerdo. El problema es que ya voy lleno, tío. Ahí arriba hay alguien muerto, no lo había visto antes. Con las prisas de la emoción no lo vi. Te lo baja todo y un huevo. Y además, lo peor es el 25 de hambre, porque si te fijas. Vale, no me lo voy a dejar, pero la lanza la cojo. No puedo cargar más cosas ya. Voy a soltar la seta. Eso estuvo cerca, ¿el qué? Vale, voy a plantar un poco. Me hago un hueco en el inventario. Y voy a ir por la piel de cerdo del altar. El problema es el hambre, a ver cómo lo solucionamos. Aquí una zanahoria. Y flores, ahora. Yo creo que lo vamos a solucionar ahora.
Bueno, aquí tenía 7 piñas más la Virgen. Sí, luego habría que ver, que en una emergencia quizás te puedes saltar, te puedes salvar, pero no sé yo, porque mientras que estás talando tienes que estar en el árbol quieto, te pueden coger los bichos. Sería cuestión quizás de probarlo. Voy a intentar coger algunas plantas y zanahorias más antes de ponerme a cocinar, a ver si consigo subir un poco la salud y tal. A ver si lo consigo antes de que llegue a cero. Era un pavo. Podríamos cazarlo. Ven, pavo, mira. ¡Que ataca, tonto! ¡Que se come las vallas! Joder. ¡Pero más rápido! Menos mal que vuelva por las vallas siempre. Vale, ya tenemos comida para esta noche. De hecho, voy a ver aquí una hoguera ya. Bueno, para esta noche, no hay que esperar a la noche, que no la palmamos. ¡Mierda! ¿Ahora no tengo palos de esto? ¿Para hacerme una hoguera? ¿En serio? ¿Ni piedras tampoco? Pero si yo voy a coger un montón de piedras. No, solo tengo 3. Vale, ¿dónde puedo coger? Vale, allí. Vamos a coger esto y hacemos un fuego rápido. ¡Mierda! ¡No! ¡No! Lo siento por ti, dice. Madre del amor hermoso. Madre mía, cómo avanza la tarde, ¿no? Fíjate, la carne de pavo estaba allí. Voy a ir para allá antes que se la coma alguien o algo. Con la carne de pavo, tú. ¡No, mi carne! Asustado. Vale, aquí vamos a conseguir, bueno, carbón. No sé yo. Esto nos va a dar un buen plus de... Hostia, solo da... ¿En serio da una carne de pavo? Da 14 de... Vaya mierda, ello. Nos da para avanzar un poco y de milagro, vamos. Vale, para seguir buscando flores y cosas. Espera, me paso un gorro por el tema de la moral. Mira qué bonito está el leñado con sus flores en la cabeza. Bueno, y ahora toca eso, buscar el pantano. A ver si hay suerte. Coger todas las flores que podamos para subir la moral. Que la tenemos por los suelos. Creo que la primera noche la quiero pasar explorando. Me voy a hacer un par de... No son muy largas las noches. No sé si me hace falta con una sola. Creo que... Creo que voy bien, no estoy muy seguro. Pero madre mía, para ponerme de nuevo a 250 de sal, o a 150 de carne, me voy a morir. Me pongo unas cuantas zanahorias. Yo creo que es lo más rápido. Madre mía, no se ve nada. Está todo súper oscuro. Encendía eso, verás cómo se ve. No te quemes, loco.
Piro. ¡No! Ahora voy. Ahora voy y suelto la antorcha. No, si lo mío no es normal. ¿Dónde soltó la antorcha? Bueno, ya da igual. Pero las setas verdes no eran para la salud, ¿no? Muy buena, Darley. De esta forma es un hongo azul, no es verde. No sé lo que hace, tío. De esta forma también tengo que quemar. ¿Qué puedo soltar? A ver, ¿tengo hueco para la máquina de ciencia? Me falta una piedra. Me hago una máquina de ciencia. Me hago una mochila y seguimos andando. Es que si no, no vamos a acabar nunca. En fin, como digo, un poquito más para... En breve nos vamos al... Bueno, en breve, a la... Nos queda todavía casi una hora. A las 6 nos vamos al... Al Pillars of Eternity, como os dije. Vamos a explorar por aquí abajo. En cuanto cojamos una piedra más, nos hacemos la máquina de ciencia un momento. Y con nuestra máquina de ciencia, al poder, nos vamos a... Nos hacemos una mochila. Estoy comiendo las bayas crudas, porque es que si no, ¿qué me como? Tío, ¿en serio no va a venir una piedra por aquí? ¿Esto qué pasa? ¿Que se cierra aquí el mapa o qué? ¡Lol! ¡Qué troll! Tere 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 pete pete pitaum 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 pintero, que soy carpintero en el mundo entero. Vale, vámonos por aquí para arriba mismo. A ver si encuentro unas piedras. Si no, para allá había risco y los rompo. ¿Los riscos dónde? Ah, va, viene por aquí también premonir. Vale, vamos a seguir por esta zona. Para ir abriendo mapa. Cogemos más zanahorias y más flores también por el camino. Que nos suba la moral. Nos haremos una buena ración de zanahoria a la noche. Trabajar en no jugar me hace querer talar algunos árboles. Que no se talan árboles, que te calle. A lo mejor le sube la moral. Talando árboles. Abrigo caliente, mira, para el invierno. Ah, se lo ha puesto, pero ahora le va a dar calor, ¿no? Hostia, 54 grados. Tú, quítate eso, loco. ¿Por qué lo cambio, tío? A ver, me hace una cosa, una fogata. Añádele esos 3 de combustible. Cocina toda la zanahoria. Hostia, 68 grados al fuego. Ni que tuviera chaleco puesto, la virgen. ¡Huye de ahí! ¡La virgen! Cualquiera se acerca una fogata en verano. Y van a lanzar actualización de contenido. ¿Y qué contenido es ese? No recuerdo el anuncio ni nada que hayan dicho. Pues mola eso, Darley. Aquí conejitos. Coño, estoy buscando piedras y mirando las tengo. Pero claro, ah, no, tengo el pico aquí. Vale, nos vamos a hacer una máquina de ciencia. Nos vamos a hacer una mochila. Vale, la rompemos la máquina de ciencia y nos vamos. Una mochila y algo más. Me voy a hacer... espérate. Coño, supervivencia. Mochila.
guardamos estas cosas que en principio menos quiero. Y aparte de esto, algo más sí que me interese. Bueno, la herramienta esta, el martillo para desbloquearlo. Y la pala. Puede venir bien. Martillo parece que ya lo tengo desbloqueado. Una vez que tienes el primero, parece que se desbloquea o no. No lo sé. Ahora lo vamos a ver. Si la máquina de ciencia ahora puede hacer martillos, sí. Vale. No, creo que se pueden hacer siempre, no estoy seguro. Se puede hacer porque conseguí... No, no se pueden hacer siempre. Bueno, ya tenemos mochila, vamos a movernos. Iba a decir, ¿en qué dirección? Pero mira, he encontrado un camino de piedra. Así tenemos suerte, encontramos a algo bueno, un pantano cerca de él. Y ya, si encontramos a Chester o a... A Chester mejor. Aunque al Rey Cerdo tampoco vendría mal encontrarlo. Muchas flores para subir la moral. La salud poco a poco nos ha subido. La tenemos en 113. Un camino que se bifurca. Vale, voy a hacer esto primero porque parece que es redondo. Hay un montón de abejas por ahí. Para el... No sé para qué época del año, pero ahí están. Vale, por aquí el camino se va. Voy a coger unas cuantas zanahorias. ¡Zanahoria! Que he visto más por aquí, no se vayáis. Ahí arriba, la zanahoria la verdad es que cocinada da un montón de alimento. A ver, un montón, pero que sube rápido. Y las flores nos suben la... ¡Cordura! ¡La cordura! ¡Wow, wow, 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 wow! Hazte otra. El problema de seguir el camino de piedra de noche es que es un poco complicado. Vamos a hacer una cosa. Como no necesita carbón. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Me quemo! Vamos a quemar unos cuantos árboles por aquí cerca. Sin provocar un mega incendio. Pues esa es mi intención inicial, no provocarlo. Pero por coger cenizas y más carbón para hacernos la olla, cuando tengamos la base. Cuidado. ¿Quién apagó la luz? Tu padre en vinagre y yo. Ay, padre en vinagre, tío. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí antes de... Ah, mira, hay dos caminos. Ah, vale, otra vez el camino de piedra se bifurca. Voy a quemar por aquí un par de siempre verdes más entonces. ¡Wow, wow, wow! No la líe. Yo creo que ya con esto conseguimos lo que queríamos. El hacha. Dice, oh, esto es increíble. Vale, vamos a coger los dos árboles que tenemos aquí cerca para coger la ceniza y nos vamos. Ñam, ñam, ñam. Nos habla nuestro hacha. ¿Cómo se llamaba el hacha? Lucy el hacha. Lo hicimos. Yo creo que ya tengo para hacerme una olla. Pero bueno, eso tiene que ser la de la base. Vamos a usar este camino de piedra, a ver dónde nos lleva. Vale, por aquí se acaba. Me ha timado, por aquí abajo al menos me ha timado. Aunque hay un camino normal, pero el de piedra se acaba. Vamos a ver hacia la izquierda dónde nos lleva. Yo con encontrar a Chester ya era feliz. Y si encuentro un pantano por aquí cerca, soy más feliz. Mierda, se acabó. Vale, pues, ¿qué hacemos? Vamos a explorar por estas zonas de aquí, ¿no? Vamos a explorar hacia... Vamos a explorar por aquí. A ver.
Vamos a explorar por aquí, a ver qué hay. Un vistazo al juego que te recomendé ayer. ¿A cuál? Se me ha ido totalmente, tío. Espérate. Ah, mira, pantano, bien. Ahora ve cómo accedemos a él. Ah, vale, sí. No, es que es lo que te dije ayer. Ese juego yo ya lo tengo en seguimiento y lo, pero no me termina de llamar. Este no era... este era el que era de mago solo, ¿no? Que solo puede ser un mago. No, ese es otro, que es algo de mago. Tiene el nombre. Es que hay dos muy parecidos. Pero creo que también, ¿o no? Ahora me estoy liando. Te digo porque a mí el problema de este tipo de juego sí es el de los magos. Este tipo de juego es que los magos solo... yo normalmente los RPG y tal, el mago es el personaje que menos me gusta. Me gustan más los combates y tal. Entonces, por ahí es por lo que me echa un poco para atrás. Pero el juego tiene una pinta estupenda. Este era el que lanza hechizo y revienta todo, ¿no? Es que había dos de mago. Uno que era brutal, que yo lo estuve siguiendo en Twitter incluso antes de que empezara a salir. No sé si es este o no, pero bueno, vamos, sea el que sea de los dos. Mira, tenemos tela de araña de nivel 1, que podemos ya reventarlas y sacar un poco de tela. Y, pero a ver cómo encuentro el pantano, a ver por dónde me puedo acceder. Porque hay veces que están muy troll y no se puede pasar. Tienes que buscar un agujero negro. Espero que no sea así el caso esta vez. Madre mía, cómo baja la comida, tío. Es lo que digo, este juego yo lo único que le cambiaba, que el tiempo avanzara un poquito más lento y la comida bajara un poco más lento. Porque, madre mía, yo sé que tiene esa gracia ahí un poco el juego, pero, madre mía, lo sabía, tío. A ver cómo cojones accede ahí. Voy a ver si por aquí arriba, de alguna manera tiene que haber. Vamos a darle el rodeo, todo lo que podamos. Tiene que haber una manera para acceder ahí arriba, porque si no, vaya tela. Venga, empieza a oscurecer y no me gusta. Ah, eso vale, era, bueno, verdad, al like, pero el dar al like es más de todo un poco, ¿no? Vale, aquí está el pantano y está al lado de bosque del que me gusta. Del que me gusta, vale. Entonces, además se ve que es un pantano grande, porque si llega o no, espérate, a ver si, porque parece que hace interferencia ahí, hay otro idioma en medio. Me parece esta puntita verde. Aquí ha muerto alguien con un sombrero de arbusto. ¡Cuidado! Uy, si me llega a dar. Ve, hay otro bioma en medio, mierda. Pero bueno, mejor porque tengo pantanos por los dos lados para defenderme. Quizás sea hasta mejor. A ver, vamos a ver cómo de grandes son los dos pantanos. Con mucho cuidado con las enredaderas. Pero ya hemos comprobado que las enredaderas te defienden lo que no está escrito. Revientan todo lo que pillan. Vale, una tela de araña. Venga, arañita. ¡No! Mira, ya tenemos para cuando encontremos una tumba. Tela de araña también. El problema... ¡Mierda! No me cabe. Para desbloquear personaje, voy a soltar la piña. La voy hasta plantar en un pantano, una piña. Sí, es más serio y... Sí, es más inmersivo y se ve mejor eso. Ahí tengo toda la razón. Ya casi es hora de ir a la cama, ¿no, hombre? Joder, es que no puedo coger ni junco. Voy a soltar salitre. Bueno, ya que estoy en el pantano, me arriesgo con los juncos. ¡Eh! Cuidado con esos bichos, Con eso sí que hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Reventará la rana y me dará ancas de rana? ¡No! ¡Han roto la planta! ¿Se la come? Ah, no, han matado a la mosca después. No me voy a acercar. ¡Hostia! ¡Hostia puta! Me ha dejado 9 de vida y tenía 70 para allá, 77. ¿Y ahora qué hago? Tengo que ver, el pantano va por aquí. Voy a intentar huir rápido. ¡No! ¡Madre mía, que son muy rápidos! Hostia, teníamos, menos mal, teníamos esto, no me acordaba. La he liado parda, tío. Con lo de transformarme en leña, en el bicho ese, me la he liado.
Vale, pues ahora tengo que ir a por las cosas. Antes de que llueva. La que hemos liado, yo. Ah, sí, tiene opciones de armadura y cuerpo a cuerpo. Pero sigue siendo con hechizos y tal, ¿no? Pues le echaré un vistazo más a fondo. Yo pensaba que era solo de magos. Vale, ahora el problema es que tengo dos huecos que... A ver cómo hago para ocuparlos. Vale, ¿en qué dirección? Vale, siguiendo recto. Me he distraído un momento, la planta me dejó casi sin vida. Y yo pensaba que esos bichos no eran tan rápidos. Y me han reventado. Son súper rápidos los... Cuando... La rana cerdo. En vez de los... De los cerdos lobo, son rana cerdo. Me la han liado. Y verás tú ahora para coger las cosas con los cerdos, con las ranas al lado. A ver cómo lo hago. Voy intentando llamar la atención. ¡Wow, wow, wow! Vale, lo importante es coger la mochila. Mierda. Vale, y ahora ve cómo lo hago. Voy cogiendo cosas. Cuando no tenga hueco, a ver cómo lo hago. Ya no tengo hueco, mierda. Ya no tengo hueco. Apilar. Mierda, que vuelve. Que no me vea. Espérate, que se vaya para abajo. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Toma! Le digo toma. Puto fallo, tío. La liado, tío. Madre del amor hermoso. Vale, venga, esta partida va a ser la buena, vámonos. Vámonos que esta va a ser la buena. La duda que tengo, si lo iría a reintentar, es aleatorio. Porque cada vez que le das aquí tienes que cambiar a personaje aleatorio. A ver qué nos toca esta vez, a ver si suerte. Venga, vámonos, que esta va a ser la buena. Coño, pero además que pegan súper... Coño, después de que la otra vez llegamos al invierno y ahora no somos capaces. Es que me he despistado, ha sido ahí. Ey, Robis Lima, ¿qué tal? Esta va a ser la buena. Si sigue siendo chido, por desgracia, los que están en EA y no sabemos cómo era profesional en el futuro. Pero bueno, ya que expandieran lo de las transacciones y poder hacerte un agujero, healer o un guerrero, aparte de un mago. Pues sí, ah, un arquero, coño. Yo no sé lo que. Me opinión sobre lo que falta el juego y no sería complicado hacer. ¡Sí! ¡Oh! ¡Nos ha tocado el. Nos ha tocado el autómata! El que no necesita comer apenas. A ver qué tal se nos da con él. Y se, lo único que hay que hacer algo para el agua. Menos mal que hemos empezado en otoño. Se carga con un rayo, ponía. Y el agua es mala para él. Hay que hacer chubasquero. Sí, nos ha tocado el robo. Y como tú dices, no es complicado, pero yo creo que es que ellos no quieren. Ellos quieren hacer un mago. Quieren hacer un juego basado en los magos, en la magia. Pero no estaría mal meterle más cosas. Vale, a ver qué tal con el autómata. Eso sí, también tiene menos salud. O sea que al final, que coma menos, pero tiene más salud, menos, y tiene menos salud también. Tiene 100 en vez de 150. A lo mejor es más resistente a los golpes, quién sabe. Habrá que ver qué puede construir también este hombre. También cuando juegas con un personaje con el que no has jugado nunca. Bueno, iremos viendo. Vamos por partes. Bueno, eso de que baja más lento ya tiene 96, ¿eh? Espérate tú, porque no sé yo hasta qué punto le baja más lenta la comida. Me están troleando, ¿no? Vale, no me puedo hacer ni un hacha todavía. Vamos a coger, vamos por aquí andando. Vamos a buscar madera y tal, piedras. Y siendo un automata no le debería de bajar la cordura. Así como así. Eres un robot, ¿no? Digo yo qué sé. Los robots no se pueden volver. Sí, ya, cuidado con el agua. Ahora en otoño no diremos tener mucho problema. Pero ahora que haces un chubasquero lo más rápido posible. Sobre todo para la primavera. Tú, topo, no te comas mis piedras, se las has zampado, tío. Vale, agujero de gusano. Lo vamos a coger para saber dónde nos lleva. Vamos a ver la cordura que le pasa. A lo mejor no pierde cordura. No, no pierde, pero no pierde tanta, eso sí. Vale, en una zona de esta
me gusta. Me gusta por un lado. Estamos muy lejos. Bastante. Vale, pues vámonos entonces. Ya sabemos lo que hay aquí. Se carga con un rayo y se podía mejorar con piezas mecánicas, si no recuerdo mal. No, no es de madera, tiene un color raro, ¿verdad? Pero supuestamente no es madera, Vale, ya podemos hacer un hacha. Es un metal rojizo. Será de cobre. Por eso es rojizo. Es de cobre. Oye, pues la comida, hombre, no sé yo si es que estoy mal acostumbrado, pero estoy viendo yo que le sigue bajando, ¿eh? Hombre, no sé si baja más lento, no sabría decirte. Pero si al final baja poco más lento, pero tiene 50 menos de máxima, no sé yo hasta qué punto me interesa. Vale, ya nos podemos hacer un pico. Lo que tampoco tiene sentido que a un robot se le baje la cordura así de esa manera, pero bueno. Será un robot con sentimiento. Moderno, moderno. Venga, que esta va a ser la buena. ¿Cuánta gente hay? Hay gente pavos y FFA. Vamos a ponerlo. Venga, gente del chat. Dale ahí. Rigoberto. Rigoberto, pata pocha. Hace tiempo que no hacemos ninguno. Se parte la pata, se le queda toda pocha. Nadie quiere vos y FFA. Bueno, necesitamos madera, necesitamos... A ver cómo lo hacemos, necesitamos encontrar un pantano. Tío, mira que habíamos encontrado un buen sitio con un buen pantano. Y me he despistado, tío, mira que nunca me despisto en el pantano. Es rojo y perdiendo la cordura, es un robot sevillista, lol. Qué troll. Venga, gente, poned los comandos vos y FFA. A ver si sale un boss fuerte y entre todos le ganamos. Y el FFA para luchar entre nosotros, a ver quién se lleva el premio. Vale, vamos hacia arriba. Te voy a poner la risa, troll Darkblade, por el chiste del Sevilla. Puedo estar triste y reírme a la vez, ¿habéis dado cuenta? Este Seba me pilla en los momentos más desafortunados y luego me hace comandos de voz. No puede ser. Padre en vinagre, tío. A ver, que hacer una antorcha para la primera noche. O incluso un par de ellas. O podríamos quemar medio bosque. Y ya tendríamos carbón. Pero bueno, ya iremos viendo. Primero vamos a buscar la zona. Porque la verdad es que conseguir carbón es rápido. Y sería cargarnos ahora de un... de algo que no necesitamos llevarlo ya encima. Madre mía, cómo le baja la comida. O a lo mejor cuando dice que necesita comer menos, es que con un poco de comida... No tengo armas, ¿no? ¿Me puedo hacer ya un...? Necesito uno de cuerda. O sea, la lanza no me la puedo hacer. Podría matar a un topo con... No tengo piedras tampoco. Estaba pensando en matar a un topo con el hacha. Que podría, pero... ¡Hostia! Nos ha tocado Rigoberto y somos pocos. Nos ha reventado, ¿no? ¡Cómo ha llegado yo a la otra arena! ¡Sí! ¡Yuhu! He ganado yo la arena entre nosotros y Rigoberto nos ha reventado. Éramos pocos y Rigoberto de los bosses más fuertes. Da un premio muy suculento, pero si entra poca gente es complicado.
Cuidado. Loco, quítate esto. Vale, a ver si encontramos un bioma de... ¡Ah, mira, pantano! Vale, pero ahora no me quiero adentrar por él. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña fogata aquí. Vamos a añadir un poco de madera. Vamos a quemar unos cuantos árboles. Espero no liarla mucho. Reserva de combustible baja. ¡Lol! Este dice combustible en vez de comida. Como ha dicho. Voy a quemar unos cuantos. Dije que no iba a quemar árboles y al final los quemo yo. Muchas veces yo... Bueno, como he encontrado pantanos no importa, pero... El problema es... Bueno, sí, hacemos ya la máquina de ciencia. Bueno, no porque no he encontrado oro esta vez. Bueno, vamos a hacer para que coma... Vamos a hacerle combustible a este hombre. Que no se nos queje más. Esto está chetado, lol. Vamos a buscar y vemos en qué parte del pantano nos interesa mejor hacernos la casa. Hostia, pero si es verdad, mira cómo le sube la... le sube al máximo en nada de tiempo. Pues mira, eso sí está mejor. O sea, le baja al mismo ritmo y tiene menos, pero se recupera más rápido con poco que come. Eso sí mola. Vale, no nos vamos a meter de momento en el pantano, vamos a... ¡Eh, Chester! Hemos triunfado. Vamos a coger carbón entonces, ya que estamos aquí. ¡Mira, viene Chester! ¡Hola! Estaría guay que viniera con un regalo bajo el brazo la primera vez que viene. Vale, pues a ver si con este conseguimos sobrevivir. Eso sí, tiene 100 de salud nada más. Pero a lo mejor se upgradea con piezas mecánicas, que no sé cómo se hará. Y conseguimos que tenga más salud y tal. Con piezas mecánicas, quién sabe. El tiempo lo dirá. Vamos, Chester Thing. Vale, podemos mirar los bordes del pantano. Por aquí se acaba aquí el pantano, ¿no? Vale. Tiene que decir... Ah, pero no es muy grande, ¿no? Si no es muy grande el pantano, no me interesa. Vamos a rodearlo un poco. Bueno, en verdad no hace falta que sea muy grande. Con que tenga plantas en el medio por alguna parte para reventar. Ahora vamos a ver. ¡No, lluvia, no! ¡No! Ponte ahí. ¡Mira, mira, pega! Ramas de protección detectada. ¡Mierda! Pero también... ¿No era que los árboles te protegían? ¡Mierda! ¡Pega chispazo! ¡Dime que puedo hacer un paraguas, loco! ¡No! ¿Se sigue mojando con el paraguas? ¿Qué troll es el paraguas, no? ¡Se está calentando! ¿Pero para qué sirve el paraguas entonces? ¡Vaya mierda paraguas! Paraguas y esto deja de mojarse tampoco. Coño, pero... Madre mía, la hemos liado, tú. Va perdiendo salud, poco a poco, pero va perdiendo salud, tío. Vaya, me encontramos un pantano y es súper pequeño. No tiene nada, simplemente un poco de junco y ya está. La vamos a liar, tú, a ver. Hasta que le pueda hacer chubasqueros y tal. Vale, pues vamos a buscar otro pantano. ¡Eh, una tumba! Hostia, pero no me puedo hacer la pala. Vale, pero ya tenemos localizada tumba para enterrar a la araña esa. Ah, no, la araña era en la otra partida, loco. Vale. Pues no hay araña. De momento, aquí hay más para matar, ya las mataremos. ¡Eh, el loro! Condiciones peligrosas han provocado esta situación, dice el otro. Vale, aquí hay un montón de telarañas y hay cerdos, vale. Lo de las telarañas no sé yo hasta qué punto necesito telarañas, ¿no? Ya que estoy aquí y son de nivel 1. Pero es que no tengo ni hacha, a ver, el cerdo se me ayuda. ¡Cerdo, ayuda!
Cerdo, ayuda. Ahí, ahí, yo matar, tú matar. Matar, matar. Revienta la cerdo. Ya deja de llover, loco, deja de mojarte. Ah, vale, mientras que esté húmedo. Ah, vale, mientras que esté húmedo le sigue pasando, lol. Ven, cerdo, más. Tendré que hacer una fogata, vale, vale. Me hace también un de esto. Aunque la moral no. La verdad que este no pierde tanta moral. Más araña. Vení, los va a pegar un cerdito. ¡Cerdito, toca! ¡Tú matar, cerdito! ¡Rau! Eso, Rau. Reviéntalo, cerdito. Vamos, cerdito, que tú puedes con ellas. Necesito sus telas de araña. Mierda, ahora cerdito quiere dormir. Venga, una menos, cerdito, la otra. No, coja esto, loco. Mátala, cerdito, no te vayas más lejos. Tienes tu casa muy lejos. Cerdito, mátala ya. Vale, un poquito de carne. Hogar, hogar, dice. Estoy muy lejos del hogar. Vale, pues vamos a por la tela de araña y la reventamos. Que ya no debe tener más enemigos. O si tiene, son pocos. Qué suerte y sacamos algo guay. Al menos telas de araña. Con eso y piel de cerdo, si encontramos un punto de respawn. Que en esta partida no hemos encontrado punto de respawn. Hay que tener cuidado ahí. ¡Hostia! Hemos rodeado de araña. Claro que por la noche salen a pasear. Sí, esto está lleno de cerdos. ¡No! ¡Pobre cerdo! Se lo han cargado. ¡Uy, Chester, que te comen! Están muertas de hambre. Pues vámonos hacia arriba. Aquí tienen cerditos la casa. Un montón de zanahoria. Y aquí está la casa del rey cerdo. Muy cerca de las telarañas. Bueno, no tiene por qué, pero puede ser. La casa del rey cerdo. El camino de piedra al menos está aquí. Vamos a seguirlo. Vamos a coger un montón más de flores también. Pero y deja ya a mi pobre Chester. He dicho que deje a Chester. Ven para acá. Cambiado a combate, dice, ¿sabes? Vamos a seguir el camino de piedra. Aquí tenemos cerdos, no muchos, pero... ¡Wow, wow, wow, wow! Chester, ven. Chester. Chester. Tómate la araña. Toma. Toma, 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 toma. ¿Qué voy a tomar? Nada. Sigamos para abajo. Me voy a hacer otra de esto. A ver si encontramos un buen pantano en alguna parte. Para tener un buen sitio donde hacer nuestra base. Vamos a seguir el camino de piedra. Aunque lo malo del camino de piedra de noche es que te pierdes lo que pueda haber a los alrededores. Que hay veces que puede haber cosas útiles. De hecho, aquí está el rey cerdo. Vale, al menos hemos encontrado al rey cerdo. A un momento dado. Hombre, si hubiera un pantano ya cerca del rey cerdo y su secuace, sería brutal. Vamos a explorar un poco a los alrededores, a ver si suerte. Y si no, nos hacemos la casa al lado del rey cerdo, unas malas. No tenemos nada que perder. 73-86. Sube bastante, ¿eh? Un trocito de zanahoria cocinada. Tengo el pico, ¿no? También es que no he encontrado oro todavía. Necesitamos oro. Vale, por aquí se acaba el bioma este. Dice que no le caben las cosas encima. A ver, voy a guardar
He guardado las piñas, la carne de monstruo, la zanahoria. Bueno, la zanahoria no, pero la carne de monstruo sí. Vamos a seguir para adelante. Me voy a comer unos cuantos pétalos para recuperar toda la salud. Y a ver si hubiera suerte con los biomas estos, pero tiene pinta de que no, ¿eh? De hecho, aquí esto se rompe. Aquí hay topitos. Un montón de topitos, eso está bien. Por ahí podemos conseguir mucha carne. Mucha, mucha carne por ahí. Vale, vamos a mirar esta parte. Volvió un poco. Muy bien, compañero. ¿Cómo vamos? Son menos cuarto. Nos quedan 15 minutos para volver a la expansión, ¿vale? De Pillars of Eternity, que la llevamos bien. Ya vamos cogiendo la zona. Estamos dentro de una cueva que nos habíamos caído por un agujero. Pero bueno, vamos a continuar un poquito la vida, la historia de este personaje. A ver si conseguimos llevarlo más adelante. Yo creo que este va a ser bueno ya. Joder, tío, pero si, la otra partida vamos súper bien, tío. Me dio mucho coraje el monstruo ese del invierno. El boss del invierno. Nos pegó una paliza. Vale, aquí más cerdos. A ver, dentro de estas plantas malignas suele haber algo. Un hacha. Una recoger manivela. La voy a recoger que tengo sitio. No será Chester. Y el hacha nuestra está al 26. ¿Y esta? 100%, vale, pues lo voy a coger. Pues se rompe, se estropea muy rápido esto. Yo pensaba que se estropeaba con el uso y no, ¿eh? ¡Eh, oro, 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 oro! Vale. Ya tenemos para hacer nuestra base donde... que bueno, ahora hay que buscar el sitio, claro. A ver si hay suerte por aquí en pantano. Porque cerdos hay, pero pantano, pantano no tiene pinta. Y si no, podemos irnos por esta zona de aquí a ver si hubiera un pantano. Si tuviéramos suerte, y por aquí hay un pantano más o menos cerca de... cerca al camino de piedra, los cerdos, para según la hora del día, tal. Pero claro, tenemos 19 zanahorias. ¡Ey, zona, qué tal! Muy bien, ¿y tú qué tal? Aquí dándole un ratito al Don Starve. Que el pantano no lo quiero para entrar en él, solo lo quiero para hacerme una casa cerca. Pero claro, la otra vez, como estoy loco, me meto dentro, pues me pasan las cosas que me pasan. Vale, voy por aquí. Bueno, espérate, por aquí hay un biom. A ver, por aquí parece que sigue hacia abajo, a ver. Hay un agujero, espérate. Aquí hay tablas y una armadura. Ya tenemos para un baúl o algo. En un momento dado. A ver, Chester, toma. Aquí tomando mate. Tomando mate y comiendo una tostada. ¡Oh, qué bien! Pues que aproveche ese desayuno rico. ¿Creéis que encontraremos por aquí? Nos acaba también, joder. Hay muchos gatos también por la zona. Vamos a agrandar un poco este mapa. Vale, yo creo que antes del día 5 o 6 nos tenemos que asentar, porque si no luego se nos hace, se nos viene el invierno. Así que... nada, vamos a ir por aquí por explorar esta zona central. Y vamos hacia aquí y exploramos esta zona. Bueno, espérate, había visto un agujero de gusano. A ver dónde me lleva. Si tenemos... y teniendo un agujero de gusano, en un momento dado que queremos venir... si nos llevara a un pantano, triunfamos. Normalmente, muchas veces nos llevan a pantano. Si nos llevara a un pantano, triunfamos en el sentido de que... de que tenemos un agujero de gusano que nos comunica directamente con... con el rey cerdo. Y podría venir muy bien. ¡Oh! Hemos triunfado. Y además un pilar de restauración, no. Mierda, un martillo, tío. Al menos aquí hay piel de cerdo. Ahora hay que tener cuidado y salir de él lo antes posible. Vale, aquí se sale el bioma. Vamos a coger la piel de cerdo para la mochila. Joder, qué coñazo.
cachete, come. Vale, este es el pantano. Vamos a ver el borde y vamos a decidir el mejor sitio para hacer la base. Suenan plantas en el pantano. O sea, este pantano tiene que ser más grande que... Mira que el juego es aleatorio y estamos teniendo suerte esta vez. Muchas veces he dicho eso, a ver si esto es un pantano y nunca pasa. O sea, que no se creáis que yo soy divino, que he tenido mucha suerte y ya está. Vale, por aquí se va al borde. Ah, no, va hacia arriba, vale. Vale, es un pantano bastante, bastante grande. Además, tenemos una zona verde entre medio de pantano. Hombre, tampoco es plan de hacerse la casa aquí. Es muy pequeño. Vamos a mirar hacia aquí arriba, por ejemplo. No sé que no me gusta este bioma. Vamos a intentar rodear todo el pantano, ¿vale? Para ver qué bioma nos interesa mejor para hacernos nuestra base. Y ya decidimos. ¡Eh! Suenan mecánicas. ¡Eh! Piezas mecánicas. Vale, en cuanto nos chetemos un poco con la armadura que ya la tenemos y tal, y un arma, vamos a desbloquearlas para recordar dónde están luego. Suenan de esos del acordeón, que se duermen, que roncan y suena un acordeón. Suenan por aquí, ¿dónde están? Aquí, aquí están. Bueno, aquí tengo mármol, pero yo los he escuchado, en serio, no estoy sordo, los he escuchado. Luego me está... que se hace de noche, cuidado. Pero de verdad que no estoy troleando, que lo he escuchado. No, me imagino que ustedes también, por cierto. No sé por qué ahora... Voy a volver a dejar estos sonidos en 10. Si suenan por aquí, el problema... ¡Hostia! ¡Loco! Amenaza detectada, dice. Justo a tiempo. Bueno, sonaban por ahí los acordeones. No deben de estar muy lejos. Ah, no, es que suenan aquí porque están por debajo. Vale, vale, están. O sea que el pantano por aquí tampoco es muy grande, por lo que veo. Cuidado con los enemigos. Las moscas. Míralo, aquí están. Una lanza. Y piezas mecánicas ya. Joder, pero claro. ¡Ah, es súper pequeño! Necesito esperar a que se haga de día, lol. Eran fáciles de matar, pero no veo. Necesito esperar a que se haga de día. Vale, ya. Eran fáciles de matar, seguro. Vale, una menos. Teniendo la armadura es más o menos fácil. Me he quedado sin armadura, calla, loco. Cuidado, cuidado, cuidado. Un golpe y oye, corre. ¿Pero qué dice? ¿Pero? ¿Pero qué coño ha sido eso? La armadura. Es que he dicho, me he quedado sin armadura y justo, claro, me han quitado 30 de un golpe, tío, 32. Cuando va bien la partida, la lío. Y se murió. Ah, vale, vamos a darle a reintentar para ver qué personaje sale. Y se murió. Y la pata pocha se le quedó. Rigoberto, Rigoberto, pata pocha. Se parte la pata y se le queda toda pocha. Joder, mira que... Pero no sé qué me pasa, será el tiempo sin jugar y que me estoy arriesgando demasiado. Vale, si le das a reintentar sale el mismo personaje o ha sido casualidad. Imagino que ha sido casualidad. O no lo sé. De todas formas, el mapa imagino que es diferente, porque siempre se hace... Si este mapa no tiene nada que ver. Vale,
estábamos sobreviviendo bien y no sé qué me está pasando, que me matan muy rápido. A ver si lo conseguimos. Nos vamos a concentrar, aunque bueno, nos quedan 10 minutos para irnos al Pillars. Pero vamos a intentar concentrarnos y que este personaje empiece bien. Teníamos a Chester. Teníamos ya oro. Habíamos encontrado un pantano. No les tenía que haber atacado, me he arriesgado. Es que tenía la armadura, pero no sé qué ha pasado ahí. Se me ha ido la pinza y ya está. A la próxima será la buena. O sea, esta. ¿Hemos empezado en otoño? Vale. Yo creo que sí, que esta va a ser la buena. Vamos a llegar al invierno y vamos a reventar todo lo que se nos ponga por delante. Pero me da coraje porque habíamos encontrado piezas mecánicas que supuestamente nos podíamos curar con ellas. Bueno, ya nos dará. Ahora en esta partida nos dará tiempo, ya encontraremos de nuevo piezas mecánicas y mejoraremos al personaje, a ver qué le pasa al mejorarlo. Lo que necesito son piedras y no encuentro ninguna para poderme hacer una hacha. Bueno, creo que me la puedo hacer ya. Justo, porque he encontrado una. Vale, por lo menos para ir pudiendo coger madera de vez en cuando. Un poquito de madera. Y a ver si no la liamos más. Mangos, 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 mangos. Bueno, mango, estos son más piñas de abedul que pinchan, pero a la vez alimentan. Aquí tiene pinta de haber cementerio. Aquí tiene pinta de haber un agujero de gusano que lo vamos a coger a ver dónde nos lleva. Simplemente por la curiosa curiosidad de ver dónde nos lleva. A ver si es un pantano. No, y parece que no hay nada. Vamos a mirar un poco a los alrededores. Por aquí hay un cerdito, pero no tiene pinta de haber más. Por aquí hay muchos árboles. Esto para conseguir carbón es brutal. Aquí le metes fuego a un árbol de esto y el carbón que consigues en un segundo. Bueno, para que quema medio bosque, por no decir bosque entero. Vale, vamos a seguir el rodeito al bosque. Por eso de lo que digo de cinco cabañas de cerdo. Unas cuantas cabañitas de cerdo. Mira, telas de araña. Vamos a arriesgarnos para que salga el cerdo. ¡Cerdo, ayuda! ¡Cerdo, ayuda! ¡Ahí, ahí, atacar! ¡Round! Vamos, además si hacer. Aplastar a ti, eso, eso, aplasta. Yo te ayudo. Bueno, me ha dado glándula. Me vamos a sacar más. Ahora, espera, espera, te voy a dar más para que aplaste. Rico, no, que se come eso, loco. Como cerdo, que tú puedes. No, pero no huyas hacia arriba. Mira, gracias por tu poca ayuda, pero algo has hecho. Yo como baja la comida, tío, este juego. Es brutal. Bueno, ya tenemos. Bueno, no hemos conseguido ni una telaraña. Menos mal que aquí sale un poco. Algo es algo. Creo que me voy a arriesgar. Porque necesito telaraña. El problema es que ahora necesitan cuatro golpes. Joder, cuando quieres telaraña no te dan. Cuando quieres glándula. Vale, ya parece que podemos. A ver si ahora un par de telarañas más. Y la cosa nos va bien ya, por fin. Hombre, mira, nos han dado al pequeñín este. Ahí encontramos una tumba. Hay más aquí, pero de momento no voy a coger más. Creo que me voy al agujero de gusano ya. Madre mía, ya empieza a ser de tarde. Este juego es muy troll. Aquí hay muchas casas de cerdos separadas, pero hay un montón. En el mismo círculo. ¿Me puedo hacer un pico ya? No, necesito otra piedra de esas. De hecho, porque he visto ahí una piedra, por eso lo he dicho, pero no. No se puede. ¡Eh! Un altar de respawn. ¿Puedo hacer un martillo? No me puedo hacer un martillo. Bueno, ya volveremos. Vamos a seguir explorando por la otra zona que me llama más. Bueno, espérate, la otra zona, ¿dónde está? La Virgen. No sé qué hacer.
Exploramos por aquí arriba ya que estamos. Vamos a explorar por aquí arriba ya que estamos. Tiroritorirura, pitipirupita, un tau. Hago un poco de madera. Más. Está la hacha ya al 21%, claro, de pegarle a las arañas. Digo, si no tengo apenas madera, ¿cómo puede ser que se me haya roto tanto la hacha, la virgen? De hecho, se me va a romper ya. Venga, vamos a explorar por esta zona. A ver qué encontramos. Cuanto me pueda hacer un pico, puedo romper para hacer, para conseguir oro. Bueno, primero habría que encontrar las piedras de oro. Vale, por aquí el bioma se cierra. Hazte una antorcha, pero ya. Si te haces dos, mejor. Y necesitamos una pala. Que claro, hasta que no haga la máquina de alquimia, no puedo, lo digo para enterrar la araña y desbloquear el nuevo personaje. Que tiene que molar. ¿Pero cómo será jugar con la araña? ¿O será una especie de araña humanoide? No sé, como está, como los desarrolladores son tan troll, a saber cómo es el personaje ese. Desbloqueado. Vale, por aquí se nos acaba el chollo. Vamos a seguir rodeando el borde del mapa. Nos encontramos un pantanico cerca. Deja de tirar de la cinterna. Reserva de combustible baja. La virgen. Vale, aquí hay un... Vale, aquí hay piedras al menos. Lo claro, necesitaría un pico, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. No me voy a meter para acá todavía. Voy a mirar un poco más por esta zona. Vamos a intentar encontrar el agua por el otro sitio, a ver dónde está. ¿Se va a apagar la luz antes de que amanezca? Parece que sí, ¿eh? Ah, tengo otra, calla. Pues menos mal, porque no tengo pastos para más. Se me ha ido la pinza totalmente. Vale, aquí está el borde del mapa. Sería cuestión de ver... Mira, aquí desierto del que da... Vale, aquí, de lo que salen plantas de esas rodantes. Vale, son las 6 ya, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. En plan que nos vamos a ir a Pillars of Eternity, ¿vale? Que hay que acabarlo antes del día 8, por eso esa prisa. Si no, le daríamos un ratito más a este juego que envicia. Pero bueno, ya sabéis, poco a poco. Poco a poco para que no nos maten tantas veces, también puede venir bien. Bueno, poco a poco para que no nos maten, ya me han matado unas cuantas veces. Voy a coger esta planta rodante ya que está aquí. Que nunca se sabe, pueden dar blueprint y cosas guay. Me están dando solo palos. Venid para acá, plantas. Todas a mí. Una mariposa. Comer alas de mariposa, ¿qué dice? ¿Dónde van? Se las lleva el viento muy lejos. Ah, espera, ¿me puedo hacer esto también por el tema de la gordura? Vale, vamos a dejarlo aquí. Guardar y salir. ¡He dicho salir! Y lo dicho, gente, no tardo nada, ¿vale? Gracias por haber estado ahí con este ratito con dos Starbucks. Tardo... Bueno, así voy también a rellenar el agua, pero vamos. Ni 5 minutos, seguro que tardo menos. Cierro este juego, abro el Pillars. Lo que voy a parar el directo para cambiar, para luego tener el directo por separado en el otro lado. Y le damos al Pillars of Eternity un rato, ¿vale? Venga, gente, hasta ahora. No tardo nada, de verdad, un par de minutitos.